Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Naranjas. Hoy estoy con Francisco Huarte Petite. ¿Cómo te va, Fran? Muy bien, ¿Bien? todo bien. Laburando un muy buen cuento de Fran, llegamos a esta zona que tenemos acá. Si yo acababa de llegar a Madrid después de un vuelo largo, incómodo, insoportable, estos tres adjetivos, uno al lado del otro, me hicieron pensar en algo que no solo a Fran, sino que también a ustedes le pueden ir un kilo. Son las máximas, que él las llama las mínimas, de Abelardo Castillo, y que están en su libro Ser Escritor. Lo tenemos acá. Miren, a ver dónde estamos. Acá. Dice, no adjetivo, voy a subir un poquito así lo ven todos mejor. Ahí está. Dice Abelardo, acá. Nunca adjetives en orden decreciente, nunca digas era una montaña titánica, enorme, alta. Si no te das cuenta de por qué, nadie puede ayudarte. Bueno, acá, ¿por qué tenemos el orden decreciente? Porque lo más normal es decir, era una montaña alta, enorme, titánica. Uno la va viendo hacia arriba la montaña. Claro. Pero Abelardo dice, si adjetivaste en la dirección correcta, esto es, era una montaña alta, enorme, titánica, tampoco te creas un gran estilista. Tal vez buscabas el último adjetivo y te olvidaste de borrar los otros dos. Eso, ¿sabes cómo lo llamamos en el taller? Una especie de corrección a la vista. Si uno está buscando el adjetivo, volvamos a tu texto para que se vea bien y la gente lo note. Mirá, uno está buscando el adjetivo que determine cuán insoportable fue el vuelo, ¿no es cierto? Entonces, vamos al vuelo largo. Incobetas son dos cosas. Algo que venga un señor a molestarte, a decirte, digamos, chistes tontos durante todo el viaje. Lo más común es que sea largo o e incómodo. Sí. Bueno, todo esto hace que la cosa sea insoportable. Como dice Abelardo, yo creo que en la búsqueda del adjetivo justo, vos le pusiste vuelo largo, incómodo, hasta que ya esté insoportable. ¿Qué hay que hacer entonces? Mira, ahí está. ¿Y qué quedamos? Entonces, yo acabo de llegar a Madrid después de un vuelo insoportable. Listo. Que contiene a largo y a incómodo. Exactamente. Y todo lo que el lector pueda fumarse. Porque, digamos, yo una vez tuve un vuelo insoportable debido a la, digamos, a los tremendos tumbos que da el avión, claro, y los relámpagos, ¿viste? También, no sé, cada será uno con su experiencia. Cada uno con su experiencia. El lector pone ahí lo que está faltando. Bueno, Fran, ¿te gustó? Sí, muy bien. Bueno, ¿te gustaría traer los pulgares arriba, uno o dos? Y otro para mí, ahí bueno. Está. Bueno, muchachos, sigamos en taller de corte y corrección con todo. Hoy es viernes, ¿eh? Ustedes saben, bueno, dentro de unos días sale, ¿saben qué cosa? La presentación de La Mayor Astucia del Demonio y Carmina Marina. Los esperamos, les dejo todos los datos. Hasta pronto. Pulgar arriba para Marcelo y Marco y Fran Huarte Petite. ¡Chao!